travesía fue un poco larga, porque en realidad yo salí de Cuba con la finalidad de quedarme en Brasil. Pero las cosas en Brasil no fueron como yo me esperaba. No hay una facilidad de trabajo, no hay una facilidad de un lugar donde estar. Y entonces de ahí fue donde decidí continuar para Estados Unidos. Porque nos enteramos que era el momento que estaba abierto Panamá para los cubanos. De ahí de Brasil cogimos todo Perú, nos metimos en la selva con coyotes. Estuvimos en la selva 10 días perdidos, de esos 10 días, 3 días sin agua y sin comida. Después que llegué a Perú, salí en una lancha hasta Puerto Asís. En Puerto Asís estuve 2 días, después cogí un bus, una guagua, para Cali, después Medellín y por último aquí en Tumbo, que es donde estoy ahora. En este momento se está viviendo una situación ya de crisis debido a la cantidad de personas que estamos albergados aquí dentro. Como pueden ver, no tenemos condiciones ninguna. Estamos en lo que es el piso, en la parte de atrás, y ahorita va a tener la posibilidad de grabar a toda esa inmundicia que hay en la parte de atrás. Tenemos personas enfermas aquí dentro, como es el caso de uno que tiene Zika, el otro que tiene hepatitis B. Ahí decían que eran haitianos, cubanos y africanos. Todos los emigrantes que recogieron, lo que no fue en el Golfo, Entonces no se sabe si fueron ahogados o fueron matados. Lo único que sé es que aquí los tengo para enterarlos ya descompuestos.